Un soldado fue asesinado en el municipio de Saravena. Al parecer, se trataría de un plan pistola. Los sicarios le cegaron la vida al militar frente a su familia. Un soldado profesional fue asesinado en el barrio San Luis del municipio de Saravena. Los hechos sucedieron en las horas de la madrugada, cuando el militar se encontraba de su día de descanso. Esta mañana, en un barrio del municipio de Saravena, un soldado profesional adscrito al grupo militar Reveis Pizarro fue asesinado hacia las 4:30 de la mañana cuando salía de su residencia. Prendió su motocicleta y en este mismo momento fue atacado por tres sujetos, indica las personas que estaban, su familia, con armas de fuego. Él queda herido, sin embargo le hurtan la motocicleta, fue trasladado de manera inmediata al hospital del Sarare y en eso de las 7 de la mañana falleció el señor soldado. El comandante encargado del departamento de policía de Arauca, coronel Nelson Arévalo, manifestó que se trataría de un plan pistola por parte de los grupos al margen de la ley. Yo creo que esto obedece a un tema de plan pistola, de una acción de los grupos armados organizados por su condición de miembro de la fuerza pública. Las autoridades del departamento de Arauca iniciaron las respectivas investigaciones para identificar al grupo terrorista que cometió el homicidio. En este momento estamos todavía en proceso de esclarecimiento, ya están nuestras unidades de policía judicial, inteligencia, actuando en relación al hecho para buscar la manera de dar con los responsables. La policía y el Ejército Nacional realizan operativos en el municipio de Saravena para dar con la captura de los dos sicarios que asesinaron al militar frente a su familia.